responsable sigue estando en un proceso penal sumamente delicado, en un proceso penal sumamente injusto, valga resaltarlo. Ella no está libre, simplemente se le dio una medida cautelar sustitutiva de libertad que le permite estar en su casa, pero presa, ¿ok? Eso hay que aclararlo. Los delitos siguen siendo los mismos. Está siendo procesada por aborto asistido a tercero, agavillamiento, asociación para delinquir, cosa que agrava extraordinariamente su situación.